12 de la noche, Plaza Cataluña. Tras 3 horas de acampada, los Mossos reciben la orden. Tienen que desalojar la zona. Empiezan los enfrentamientos. Los agentes se llevan las tiendas de campaña. Las desmontan y los manifestantes se atrincheran en el suelo. ¡Independencia! ¡Insurgencia! Gritos pro consulta. ¡Multa! Provocaciones y más enfrentamientos. ¡Y contra la sentencia! Todo había comenzado a las 6 de la tarde con una manifestación estudiantil en las calles de la ciudad condal. Un grupo de manifestantes acampa en la plaza como forma de presión al gobierno de Mas. Reivindican la desobediencia. Entendemos que esta consulta debe realizarse sí o sí y que debe ser el pueblo quien responda mediante la desobediencia para conseguir este objetivo. Una sentada pacífica permitida incluso por el alcalde de Barcelona. Cultura política. Allí asamblea, cánticos. E incluso momentos de entretenimiento. Todo hasta la llegada de los Mossos. Pero a pesar de la actuación policial, más de 50 personas han pasado la noche en Plaza Cataluña con cartones y sacos de dormir.